is placed upon your legs. You got them scratch marks from rapping on the ledge. I know your story, it won't be up straight. Cause when I'm not there, I know you can't wait. This ain't the first time I caught you out again. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos al Tú Mismo, este programa que realizamos desde el Centro de Producción de Wimes para este canal televisión. Como siempre, nos gusta recordarles la dirección de correo electrónico porque ya saben que ustedes también pueden participar y ayudarnos a realizar este programa. Tú Mismo arroba este canal tv.com es nuestra dirección de correo electrónico. Y para ver todos los programas de la temporada y el de hoy lo pueden hacer a través de nuestra página web oficial www.estecanaltv.com. En el apartado de Centro de Producción de Wimes, ahí tienen un menú con todos los programas de producción propia de este centro de producción y también el Tú Mismo. Ahora, como siempre, vamos a saber pinceladas de los que nos vamos a encontrar en los próximos minutos aquí en nuestro programa. Abrimos las puertas y las ventanas de la información en nuestro programa. Como siempre, ya saben que pueden tomar nota de esas actividades culturales, festivas, sociales que van a acontecer en nuestro municipio y también en la isla de Gran Canaria. Así también como saber las actividades trimestrales de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Agüimes. Les dejo con la compañera Delia. Bienvenidos a la agenda semanal, una semana más. Curso de primeros auxilios, salvamento y socorrismo. Del 11 al 15 y el 22 de abril. De 4 y cuarto a 7 y cuarto de la tarde, en la Casa del Maestro. Y del 8 al 21, de 1 y media a 4, en la Piscina Municipal de Agüimes. Precio 20 euros, inscripciones hasta el 8 de abril. Edades comprendidas entre 14 y 30 años. Actividad de pista y rastreo, el sábado 23 de abril, en el horario de 5 a 7 de la tarde. Lugar en el Espacio Joven del Cruce de Arinaga. Las inscripciones ya las puedes ir realizando hasta el 20 de abril, en la Casa de la Cultura del Cruce de Arinaga. Esta es una actividad gratuita para jóvenes de entre 14 y 30 años. Senderismo Los Dragos, Lomo de la Palma, Carretera de los Picos, el sábado 30 de abril, distancia 9 kilómetros, duración aproximada entre 3 y 4 horas, dificultad media-baja, precio 6 euros, inscripciones del 1 al 22 de abril, para chicos a partir de 14 años. 18ª semana del libro de Agüimes. Dentro de dicho evento podremos encontrar Leer en Canarias, el viernes 22 de abril, desde las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche, en la Plaza Nuestra Señora del Rosario de Agüimes Casco. La cuarta feria del libro de la comarca del sureste de Gran Canaria. Y el martes 26 de abril a las 8 de la noche, en la Casa Orlando Hernández, presentación del libro infantil Isla a Isla, cuento a cuento, narrar, leer y silbar, de los autores canarios Sandra Franco y Daniel Martín. Podrán disfrutar de parte del libro en Silbo Gomero a través del código QR de su dispositivo móvil. Y también sesión de cuentos para toda la familia por la narradora y actriz canaria Miriam Cruz Acosta el lunes 25 de abril a las 5 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal de Montaña de los Vélez. Esto es todo por esta semana. Te emplazamos al próximo programa. Hoy en nuestro espacio de entrevista vamos a hablar de formación y para ello tenemos en nuestro municipio un centro de reconocido prestigio, el Centro Integral de Formación Profesional Villa de Agüimes. Tenemos a un profesor y a una alumna con nosotros porque se marchan a hacer prácticas fuera, en el extranjero, una oportunidad para los alumnos y alumnas para conocer esa experiencia de cerca. Está con nosotros Luis Suárez, su profesor. Hola, buenas tardes. Sus profesores. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por invitarme. Y también está con nosotros la amiga Monse, también una alumna que próximamente hará las maletas también para irse al extranjero. Sí, encantado sí, y gracias por estar con nosotros. Y gracias. Erasmus Plus, desde hace 4 años el centro viene trabajando muy de cerca con este proyecto para que los alumnos tengan una oportunidad de salir al exterior. Pues sí, pues ya, ya llevamos 4 años para el quinto. Desde que empezamos en el centro, dentro de los
proyectos europeos. Al principio eran proyectos europeos el Leonardo, ahora ya ha ido cambiando, ahora son Erasmus Plus K102 para los de grado medio, formación profesional de grado medio, y los K101 para los grados superior. Y desde hace 4 años, pues mi compañero Heriberto García López también, que somos los dos coordinadores de Erasmus, pues nos metimos en ese barco y todavía estamos en él, intentando hacer un proyecto de centro donde dándole la oportunidad a nuestros alumnos de que puedan hacer prácticas en Europa y tengan una oportunidad más para adentrarse dentro del empleo y que sea enriquecedor para ellos en ese aspecto como experiencia. ¿Qué diferencia hay de realizar las prácticas aquí, en la isla, o realizarlas en el extranjero? La virtud. Hombre, yo creo que la diferencia está claro que lo primero es en el idioma, ¿no? Todos sabemos que al canario le cuesta mucho el aprender idioma. Entonces, ya eso ya es una pequeña barrera que se puede encontrar el alumno cuando sale fuera a hacer las prácticas. El hacerlas aquí ya solo con el idioma español, pues ya lo va a hacer mucho mejor. Siempre las empresas de aquí pues tienen una manera diferente de trabajar. Nosotros, por ejemplo, en cuestión de hostelería, pues somos un país puntero, ¿no?, en cuestión de otros países de la Unión Europea. Entonces, pues por ahí se puede ver una gran diferencia a la hora de realizar las prácticas tanto aquí como allá. Pero vamos, yo creo que en lo que se busca es que el alumno se sienta cómodo tanto en un sitio como en otro. Sí, importante también, y sobre todo a la hora de realizar las prácticas en el extranjero, muchos de los alumnos será la primera vez que viajan al extranjero y sobre todo trabajan, ¿no? Supongo que tendrán algunos días para un poco aprender las nociones básicas del idioma, ¿no? Coméntanos las características que van a tener a lo largo de esos 30 días que estarán haciendo las prácticas. Nosotros, desde que empezamos con los proyectos europeos, siempre hemos enviado alumnos, pues el primer año que participamos los enviamos un mes porque estamos empezando, no sabíamos cómo iba a funcionar y solo enviamos a 8 alumnos. Fueron a la ciudad de Fiuggi a través de un socio. Nosotros funcionamos a través de socios homólogos, que es centro entre centro. Sí, a ciudad de origen. A una ciudad de origen o a través de un socio intermediario, ¿no? Entonces el primer año que participamos los mandamos a la ciudad de Fiuggi en Italia, a casi a 1 hora y pico de Roma capital. Y luego encontramos un socio intermediario en la ciudad de Ascoli, más o menos a 3 horas de Roma, y hemos ido ampliando los países. Entonces, pues, en cuestión, eso lleva una preparación. Entonces, nosotros siempre hay que hacer bastante burocracia de papeles y siempre intentamos preparar al alumno lingüísticamente hacia el país a donde vas a ir, ¿no? Entonces, pues siempre intentamos darle unas clases con alguien nativo. Entonces, los demás años siempre hemos contratado una profesora nativa, italiana, el que la ha dado durante a lo mejor unas 50 horas por ahí o 55 horas, un mes casi, de clases italiano intensivas, se puede decir, en el propio centro de nosotros. O sea, para aprovechar esos 30 días al máximo, exclusivas para las prácticas. Este año también vamos a enviar un mes por otras circunstancias y los demás años anteriores, los otros 2 años anteriores, han viajado 2 meses, han estado todo el periodo de lo que es la formación en centros de trabajo en el país extranjero. Aparte italiano, pues este año también, a partir del año pasado, pues hemos enviado alumnos a Finlandia. Nosotros tenemos socios en Finlandia, Alemania, Italia, en 2 ciudades, en Lanzo y en Ascoli. Y este año también, por primera vez, vamos a tener alumnos en Portugal, en la ciudad de Braga. En Alemania lo vamos a tener en la ciudad de Aachen, a través del socio de Berufskolle Altdorf. Y en Finlandia, en la ciudad de Kouvola. Y en Italia, Ascoli y Lanzo, Torino. Entonces, pues a cada grupo de alumnos los hemos ido preparando a través del idioma en función. Pues Finlandia, está claro que no le vamos a enseñar a hablar suomi porque es súper difícil, lo hemos preparado en inglés, en alemán han recibido clases de alemán, en italiano han estado con un profesor nativo italiano. De portugués también hemos encontrado una profesora nativa que habla portuguesa. Entonces, siempre intentamos para que el alumno pueda ir ya con un oído bastante, que se le vaya agudizando para que cuando vaya a hacer las prácticas, porque tiene que recibir órdenes y tiene que saber a qué se le está pidiendo. Claro, por supuesto, y desde el minuto uno. Exactamente. Las plazas que se las ofertan al centro, tienen tantas plazas y tantas propuestas para los alumnos. ¿Cómo son el centro perfil de candidatos? Si lo eligen ustedes, ¿o se presentan a los alumnos? El centro tiene 2 modalidades de proyecto, ¿no? Tiene el grado superior y el grado medio.
en el grado medio nosotros lo que hacemos es que en el periodo más o menos ya finalizando el curso este, se lanza lo que es la solicitud, la prescripción para ver quién quiere participar. Previamente ya se ha hecho un pequeño sondeo de quiénes son los que quieren participar. Viendo eso, pues ya nosotros hemos entregado un proyecto al CEPIE y solicitando pues tantas plazas. Siempre hemos estado moviendo entre 25 y 20 alumnos han ido, menos el primer año que fueron 8 nada más, porque era el primer año que queríamos ver, pero a partir de ahí siempre hemos estado haciendo movilidades de 20, 25 y un año 30. Monse Díaz, es tu turno. Vamos a hablar. ¿Cuáles son las expectativas que tienes? ¿Qué ciudad más? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué ciudad es la que te toca? Ascoli. ¿Y en qué sector vas a trabajar? Me toca la ciudad de Ascoli. Voy a trabajar en el sector de pastelería, panadería. ¿Qué es el ciclo? El ciclo que estoy de haciendo. De formación que estás haciendo. Y la perspectiva mía es abrir un poco las capacidades que tengo y formarme mejor en el sector. Cuando los profesores te dan la oportunidad o le dicen, oye, se abre el plazo, ¿te costó mucho decidirte? No. O sea, a mí no. No tienes que ir para adelante entonces, ¿no? No, lo que pasa es que fue una oportunidad ahora mismo. Yo nunca he viajado, como tú antes estabas diciendo, que es la primera vez que salgo fuera y un poco, no sé, es una experiencia tanto laboral como personal, un reto personal. Hemos ido directamente a lo que son las prácticas, pero háblame un poco de estos años de formación en el centro. Profesores, alumnos, el ambiente que tienes en el ciclo, ¿qué te ha aportado, qué te aporta? Hombre, a mí me ha aportado bastante positivo, tanto en profesores como en alumnos, porque yo hacía 30 años que no había estudiado nada, salí de LGB y ya no toqué más un libro. Entonces, esto para mí ha sido un reto. Entonces, volver a relacionarte otra vez con profesores, con alumnos, porque es como ir al colegio otra vez de nuevo. Entonces, para mí, los profesores, bien, porque me han enseñado bastante dentro de mi sector, tanto de FOL, teníamos FOL, que es formación, orientación laboral, en cuestión relación de... relación entorno laboral. Sí, después en cuestión de talleres también, tanto en panadería como en pastelería. ¿Sabes? Nos informan, nos enseñan muy específico, ¿sabes? No te enseñan solo lo que es pastelería y panadería, sino tienes una amplia gama, ¿no? Tanto en almacenaje como en logística, ¿sabes? Porque se da varias ramas dentro del sector. Sí, varios módulos dentro del ciclo de... Es lo que me gustó, ¿sabes? Porque yo pensé que era un ciclo de estudio de panadería que te ponían ahí a hacer pan y ya está. No, entonces cuando llegas allí y te encuentras esas asignaturas y dices, yo, pues no es tan fácil, ¿sabes? Me acabas de decir, ¿no? Que después de 30 años vuelves a la formación. ¿Qué te hace volver a formarte? ¿Porque perdiste el trabajo donde estabas o querías nuevas expectativas? Quería abrir nuevo, porque me he dedicado toda una vida a una cosa y entonces llegó un momento que dije, pues ahora creo que es mi momento de volver, y la verdad es que se lo aconsejo a cualquiera que tenga en mente de que yo no sé, yo no puedo. Sí se puede, lo que pasa es que tienes que ser constante Y supongo que habrás convivido y te has formado con diferentes edades, diferentes perfiles, compañeros tuyos, ¿no? Tanto de 18 como a 50 y algo, el más que tenía. Y el caso es que lo estamos haciendo yo y mi marido a la vez. ¿Y tu marido no tomó el paso de marcharse fuera a formarse? No, porque lo tomé yo y como tenemos hijos, pues entonces él se tiene que ir con los niños. Oye, pues sí, es un buen testimonio lo que te acabas de decir, ¿no? El matrimonio que se forma juntos y sí, la verdad que es un valor añadido. Es un esfuerzo grandísimo que hemos tenido que hacer porque, imagínate, los dos ven lo mismo. Claro, pero todo en esta vida... Pero se puede. Con esfuerzo, ¿verdad? Las cosas fáciles a veces no las valoramos y cuando nos han costado las cosas, el desenlace final es mucho más satisfactorio y se valoran mucho más las cosas, ¿no? Que antes no valoramos. De otra manera. ¿Qué diferencia hay con cuando mandabas a tus hijos al colegio ahora que vas tú? ¿Me entiendes, no? Claro, ahora cuando estás con exámenes, que si estudias, que si esto, que si... Porque claro, nosotros trabajamos y estudiamos a la vez. Claro. Entonces había que compaginar muchas cosas. Entonces, a veces te veías un poco ahí agobiada, porque claro, es todo para ti. Pero se sale, ¿sabes? Lo que tienes que ir dando prioridades. Y después de mirar este ciclo, ¿cuál es tu próximo reto? Mi próximo reto, voy a estudiar patronaje y moda.
que ya estoy, bueno, estoy, ya hoy hice la prescripción y el año que viene me voy a la Minilla a estudiar. A seguir estudiando, porque ahora esto me ha abierto mente, ¿no? Decir, pues, ¿por qué no? Pues es que era un testimonio importante para aquellas personas que ahora mismo nos están viendo. Sí. Y tengan esos temores al volver al instituto o a volver a estudiar. Ya hablamos de ciclos formativos, sí, aquellas personas que se inician a hacer cualquier tipo de actividad formativa, y eres un verdadero ejemplo. La verdad que a mí me ha servido un montón de perder miedos y perder un montón de... Este viaje ahora mismo que vamos a hacer, para mí es un reto, pues yo nunca he salido, nunca he tenido esa oportunidad, ¿no? Porque en mis años no... Y claro, cuando te ves ahí rodeado de gente joven y tú eres la mayor de todas, porque te ves mayor, pero después dices, ¿y por qué no? ¿Sabes? Te ves mayor de edad, pero no de espíritu. De edad, porque ahora mismo yo me veo, porque mi hijo mismo, cuando se lo dije que iba a estudiar, a seguir estudiando, dice, yo, ma, parece una niña chica. Digo, no, sino que quiero seguir formándome. Ese es mi oficio de toda la vida, lo que es moda. Sí, sí. Pero no tengo título académico, sino... Claro. Entonces, ya cuando me metí en esto, vi realmente lo que me gustaba. O sea, me ha ayudado, ¿sabes? Muchísimo. Pues, de esas manos atrás, a lo mejor es dulce. Darte la enhorabuena por lo que me estás contando y por esa valía, ¿no? De trabajar, tu familia, tus hijos, tu marido también formándote. La verdad es que es una familia modelo en estos tiempos. ¿No es así? Retomando, perdona que te interrumpieron, retomando más o menos lo que estaba diciendo ella, con este tipo de proyectos, lo que es muchos alumnos que no han tenido la oportunidad de poder salir fuera de la isla, a otro país, o con este tipo de proyectos, pues han tenido la posibilidad porque están becados con una beca que les engloba manutención, billete y el alojamiento. Entonces pueden estar un mes o dos meses formándose, y esa oportunidad yo creo que es única para ellos, el poder salir de la isla, poder formarse fuera y después volver, regresar. Incluso a veces pues han tenido suerte y se han podido quedar trabajando en ese país, ¿sabes? Hay experiencias que lo dicen, ¿no? que hay gente que ha ido allá, les ha gustado cómo han desarrollado su función y les han ofrecido contratos de trabajo. Entonces, para ellos es un aliciente más, y me imagino que tendrán su nerviosismo porque... Sí, por supuesto. ¿No? Dejan todo aquí cosas, van, el idioma, que se van a encontrar. Se tiene miedo a lo que no se conoce muchas de las veces. Pero después, cuando llega el momento de volver, los ves que dices tú, ah, tal. O cuando ya los ves pasado un tiempo, te dicen, por ejemplo, hace poco me tropecé con alumnos que fueron en la primera movilidad y me decían, ah, yo volvería con los ojos cerrados. Lo pasan mal allá, normal, porque nosotros... Claro, se ya falta la familia, el día a día, a veces el idioma, ¿no? Pero después... anhelan también aquí un poquito. Pues ha sido una grata entrevista, sobre todo para darle a conocer a los alumnos y a personas mayores también, y adultos, que la formación está para todo, y tenemos el ejemplo de Montse, que puede conciliar la vida familiar con la laboral y formarse, ¿no? Y es todo un ejemplo. Y ustedes también, porque el Centro Villa de Güímez, la verdad es que está siendo uno de los centros punteros en la formación profesional. Ya son muchos años de experiencia, muchos proyectos innovadores, y desde aquí felicitar al elenco de profesores y personal que forman el centro, y sobre todo también a todos los alumnos que se van a marchar y los que se quedan, porque también aquí hay buenos centros para hacer y realizar prácticas en nuestras empresas, que también nos hace falta. Somos las Islas Canarias, y el motor que mueve toda la economía casi es el turismo, casi no, es el turismo, así que tendremos a buenos profesionales en el sector de los servicios. Agradeciéndote a la vez que nos hayas invitado, poder dar a conocer lo que hacemos en el centro y dar a publicidad de este tipo de proyectos. También comentar, agradecer, porque la verdad que este tipo de proyectos necesita de horas que le echamos. Entonces, quiero desde aquí hacer un reconocimiento tanto a mi compañero Heriberto como a Eloisa, que es la que lleva los proyectos europeos, y más gente que trabaja un poco en la sombra, pero que siempre estamos ahí intentando poder que nuestros alumnos
pues salgan fuera, den a conocer el centro. También recibimos alumnos de otros países, llevamos años recibiendo alumnos de Finlandia que hacen prácticas en los hoteles en el sur, de Alemania, tanto en la rama sanitaria como en la rama de informática. Entonces, pues son trabajos así sordos, que nadie, pero que se le echan muchas horas y entre semanas, fines de semana, días de fiesta. No, me imagino todo y siempre lo que estamos ahí. Lectivo también, ¿no? Entonces, pues desde aquí también, aprovechando este medio que nos brinda poder expresarnos, pues agradecer también esa labor que también mis compañeros están ahí y ya que no han podido estar aquí, pues también reconocérselos, ¿no? Porque le echamos horas. Por supuesto. La televisión municipal, este canal y el Centro de Producción de Agüimes es la casa de ustedes. Muchas siempre gracias. Lo decimos, para cualquier cosa que quieran difundir, y aquí vamos a estar apoyándoles, al igual que la emisora municipal Radio Agüimes. Trabajamos estrechamente con todos los sectores de nuestro municipio porque nos debemos a ellos. Somos una tele y radio municipal y los vecinos y las instituciones y colectivos es la principal balsa para nosotros seguir informando de todo lo que sucede en nuestro municipio. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos en contacto porque nos gustaría conocer las impresiones después de venir de los diferentes puntos. Sería buena, y claro que lo vamos a contar a través de esta televisión. A este varios programa. Alumnos que hayan estado y se puede hacer un... Por supuesto. Ajá. Si me permite terminar de decir que a partir de hoy hasta el día 26 se ha abierto el plazo de prescripción para los nuevos... Para el nuevo curso, para la gente que esté interesada en formarse, pues que aproveche que desde hoy hasta el día 26 se ha abierto el plazo. Se metan en la página web, hay nueva oferta formativa en algunas familias profesionales y que puede ser interesante que la gente esté atenta para que no se pierdan esa oportunidad. A lo mejor están pensando, vemos el ejemplo de Monse. Incluso hay ciclos formativos a distancia, si hay que personas que no pueden o tienen un horario complicado y no es compatible. Pues que sepan que ya desde el día de hoy, desde el día 5 hasta el día 26, está abierto el plazo de prescripción para los diferentes ciclos y que aprovechen esa oportunidad, que creo que es importante la formación y no lo dejen pasar. Y por supuesto. Yo desde aquí le digo a todos los que quisieran estudiar o tengan ese gusanillo, que a veces por miedo, por... Pero que dirán, ¿no? Pues, sí. No lo haces porque te parece que no tienes edad, que no tienes, y no hay edad, ¿sabes? Que nunca ahora es tarde, mismo, ¿no? Nunca es tarde para la formación y para tú enriquecerte como persona, porque esto... Y como se sabe, el saber no ocupa lugar, así sí, que... Sí. La verdad que desde aquí, por lo menos, yo pienso que, ¿sabes? Les animo a lo que es toda la gente que están ahí un poco sin saber qué hacer con su vida, sin saber qué hacer, y esto te ayuda un montón a salir para adelante. Ahí queda ese mensaje. Muchas gracias, Monse. Mucha suerte en lo personal, en lo profesional, y que salga todo bien. Igual que a ti, Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en lo personal, en lo profesional, y que sigan surgiendo proyectos desde el centro tan importante en la isla de Gran Canaria y que están clavados en nuestro municipio. En eso estamos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y a ustedes también, que decirles muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos encontramos dentro de 7 días aquí en el Tú Mismo.